Hola, lindas. Lindas, pues hoy voy a hacer un vlog de mi día hoy, sábado, día 16 de noviembre 2020. Pues hoy es un día tan lindo, tan vientoso, a la vez caliente, pero bonito también. Está bonito. So, me medio maquillé. So, no se burlen de mis cejas, porque siempre una está arriba y una abajo. Una está feliz y una está triste. So, no se burlen. Siempre, esta como que le falta más color, pero anyway. Ojalá no se fijen en mi ceja nadie. Voy a ir a una comunidad, como una iglesia aquí cerca en la comunidad, y van a dar comida. Dice que es Texas State Fair Food. No sé, nunca he probado la comida del Texas Fair, pero dicen que está muy buena. So, vamos a ver qué tal. Yo ya he ido a esta iglesia. Hace mucho tiempo fui a esta iglesia. Es cristiana. Pues hablan puro inglés ahí. Y mi niño, tengo un niño que él habla puro inglés, pero sí entiende español. Entonces le gustó mucho esta iglesia porque pues ellos van a su clase, ¿verdad? Y les enseñan de Jesús y dibujan, y entonces le gustó. Y apenas él me dijo que por qué no lo llevo a la iglesia. Entonces estaba pensando llevarlo mañana domingo, porque pues sí, ya tiene mucho que no lo llevo. Y me gusta porque empieza temprano, empieza a las 10 de la mañana. Entonces lo que me gusta, porque así ya tengo el resto del día para hacer lo que voy a hacer. But anyway, so vamos a ver qué tal. Hey. Están con estos chamacos. Oh my God, estoy grabando. Oh my God, ni eran policías. Pues yo aquí pensando que ese carro era un policía, pero no, porque estaba grabando. Yes, oh my gosh. Miren, yo vivo como unos 10 o 12 minutos del centro, que es aquí de Dallas. Miren, es el centro. El centro de Dallas. Más adelante está como un puente. Ese es el puente. Y antes de llegar al puente, ahí donde puedes caminar y andar. Entonces ya mero vamos a llegar a la iglesia. So, yo le dije a mi hijo que grabara donde estaban dando la comida, pero pues no pudo grabar bien. Pero sí, ahí sí vieron esas tienditas ahí. Ahí es donde nos dieron la comida. Miren toda la comida que nos dieron. Palomitas, papas, no sé qué más. Y turkey leg, me dijeron. Pierna de pavo. Miren, hasta un dessert. Oh, no, pensé que era dessert. Creo es chili cheese, que le llaman. Oh my God. Nice. Me gusta esta clase de iglesias, que como pues ya ven que dan el diezmo, ¿verdad? Y yo creo si les sobran dan comida gratis, o dan te ayudan en algo, pero unas iglesias te cobran por todo, y es lo que a mí no estoy de acuerdo en eso. Pero también pues yo sé que todo no es gratis, ¿verdad? Pero yo digo, si la iglesia les sobra dinero, pues que ayude a las demás gente, a la gente más necesitada, ¿me entienden? Pero una iglesia, bueno, no voy a decir cuáles iglesias, ¿verdad? Pero sí, vamos a comer, tenemos mucha hambre. Bueno, yo sí. Bueno, ellos también. Este niño me dijo, tengo hambre. Le digo, espérate a las 12, porque a las 12 iban a dar lunch ellos, los señores. Pero este helper, you gonna help me? Ven, llévalo. Your helper me va a ayudar. Mire cómo está de hermoso.
It's so windy. Le dije que me ayudara porque mi niño se durmió. Yo tengo que llevarlo cargando. Este bebé ya se durmió. Hello. Mira, oh girl, leave me alone. So ya llegamos al parque. Hace mucho viento fuerte. Tengo un vestido largo. Y no creo que me suba para arriba para la mano. ¿Qué estos niños ya tienen? Mientras tanto voy a aprovechar a tomarme fotos porque hoy cumplo 20 semanas. 20 semanas más para conocer a mi bebé. Ya se fueron y solo quedamos nosotros, yo y mis niños. So, el parque es solo para nosotros, se quedó solo, no hay nadie. Miren, no hay nadie, solo para nosotros. Yeah. So, ya nos vamos, ya es tarde, son a las 4:39. Y como ya venía que cambió el horario, entonces ya casi se quiere hacer de noche. Hay mucha gente. Somos como una, dos, tres, cuatro, como el 8 o 10 carros. Venimos al Jack. Jack in the box. Y es porque pues para que cenen algo los niños. Y yo y mi esposo queremos Wingstop. Yo les dije porque ya tiene como casi 2 o 3 semanas que quiero, pero nunca me animaba a comprarlos, o no sé. Ahí déjalo. Y estos niños ya están chillando y enfadosos porque tienen hambre. Mi papá lo dijo. Pero ya vamos. Pensé cuando venía en camino, like, un rabo verde señor me estaba chuleando. Me espanté porque dije, mejor algo tiene mi carro, no sé, pero no, estaba chuleándome el rabo verde del señor. Ay, tengo como asco, pero a la vez tengo hambre. Pero como ya estoy en mi segundo trimestre, no tengo así ya ascos, no. Pero es como, no sé, como asco yo creo de comer, que tengo hambre. O no sé. Pero voy a comer. Voy a agarrarles a ellos 2 taquitos. Pero oh my god, hoy me siento tan feliz. No sé por qué, pero hay días que me siento muy feliz. Y cuando me siento así, lo aprovecho al máximo. Porque yo sé que después, al otro día, después, pues me voy a sentir otra vez fatal. Sí, pero ahora sí estuve como ánimos de hacer cosas con mis niños. Salimos, los saqué. Ya tenía mucho que no los sacaba porque yo no me sentía bien. Como les he dicho, sufro de depresión y ansiedad. Ya les he dicho, ¿verdad? Muchas veces a lo mejor se aburrieron, pero a lo mejor algunas son nuevas de ustedes. Pero sí, entonces hoy tuve un buen día, gracias a Dios, que Él es el que me ayuda también.
Entonces sí, dije, me voy a arreglar, voy a sacar a mis niños. Los llevaba a la librería, pero pues ahorita está cerrado por eso del virus. Entonces, pues no puedo. Y mi niño Jordan me dijo también si me dijo que si todavía no abría la librería y le dije que no. Ni modo. Vecilinas, con ustedes se sientan muy bien, feliz, positivas, aprovechenlo, disfrútenlo mucho. Mire, vamos a tener un picnic aquí en nuestra mesa. So, yo cuando voy al Jack me gusta ordenar este café. Está bien bueno, es el único café que me gusta. Aparte de uno que he comprado en el Starbucks, que no me gusta casi comprar porque siempre hay mucha gente. Y luego no le entiendo las bebidas que tienen ahí y no las he probado más que una. O dos he probado. Y le encanta también, pero le doy bien poquito. Ya, ahora come. ¿Eh? A él les voy a quitar nada más dos taquitos. Porque este bebé me está pateando que quiere comer. Ya me está boxeando. Ay, no, yo nada más estoy que voy a hacer un mukbang de un crimen, de una historia de un crimen, pero no lo hago. Ay. Miren, a esta niña yo la tenía bien peinada, pero el viento, miren cómo la dejó, muy greñuda. ¿Verdad, Montserrat? Y ahí está. Pues una bruja, no te creas. Un zapato nomás. Pues ya se tranquilizó algo el viento, porque hace rato estaba como muy enojado. Yo quiero caca. A ver. Ya. A ver. Ya. No, no me amaco. A ver. Bueno, lindas, pues gracias por ver mi video. Un video corto, creo. Pues es lo que hice todo el día hoy, sábado. Y por favor, suscríbete si no lo has hecho y si gustas. Y nos vemos en el próximo. Nope. Blah, 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 blah.